Hello, hello. How are you doing? ¿Cómo están? Hello, hello. Class, it's Thursday, es jueves. Thanks God. I'm really happy. How about you? Después, ¿Cómo están? después. How are you doing? Luis, Yesenia, María Vázquez, Reina, Reina, ¿cómo se sienten tan enojados? Están con sueño, ya cenaron. What do American people celebrate today? Thanksgiving. Ajá, Thanksgiving, muy bien. Me gustaría que me compartieran antes de comenzar con la clase. What are you thankful for? ¿Por qué estás agradecido? Ahí tengo un par de opciones. Health. Salud, home, hogar, familia, friends, amigos, food, comida. What are you thankful for? Mandan ahí al chat. Y si quisiéramos practicar el verbo to be, la respuesta sería, como la pregunta es, what are you? Digo, thankful for, digo, I am thankful, estoy agradecido. I am thankful for, y luego dicen su selección. Okay. Pueden abrir su micrófono también si quieren compartir. A ver, ¿quién se anima? Un momentito para hacer esta actividad, para break I am thankful for my family. the. I am thankful for my family. Muy bien, ¿alguien más? Thank for my family. Muy bien, family va con la primera y de puntito. Am thank you for the life. Thankful for a life, por la vida. Muy bien, esa no está ahí, pero es muy buena. I am thankful for family. Thankful for family, for my family. Podemos agregarle my. Muy bien, good. Nice. Okay. ¿Alguien más se anima? Bueno, hay una tarea, pero antes de la tarea yo quiero asegurarme, más bien preguntarles cómo van con la plataforma. Es mi función, es aclararles dudas y si tienen preguntas específicas de la plataforma, tratar de solventarlas aquí en la clase. ¿Cómo van? ¿Han accesado? Hoy terminamos sección número 2. Si alguien no tiene acceso aún, el grupo anterior que están en el mismo nivel que ustedes, tienen problemas y hemos estado reportándolos. No sé si ustedes también han tenido inconveniente como tal. Si es así, pues entonces me gustaría escucharles ahorita. Buenas noches, teacher. Fíjese que yo completé lo que es sección 1, creo yo, pero creo solo sección 1. De ahí hay que seguir con la sección 2. ¿O cómo? Sí, ayer comenzamos con la sección 2. Hoy vamos a finalizar con los temas. Vamos a avanzar lo más que se pueda. Ahí están los videos explicativos. Y recuérdense que lo que cuenta son los ejercicios que tienen el lapicito. Hay que resolverlos todos y los foros que aparecen. Y pueden comentar los videos. Háganlos, son nada más de práctica. Lo que va evaluado son los que llevan lapicito. Ahí va, los knowledge check. Knowledge es conocimiento y check es revisión de conocimiento. Eso sí van contando. Asegúrense de ver los videos porque los videos les da la conocerlos ve completo ahí marca que vio el video y también respondió correctamente. ¿Quién más? Luis, Antonio. Sí, teacher, mi duda es, por ejemplo, estuve viendo sobre Bocaro y dice que hay que grabar unas palabras sobre el alfabeto y después que ahí le da un link y eso hay que guardarlo. Y la pregunta es si, no sé, si hay que guardarlo en la conversación, hay que guardarlo ahí en la plataforma, no sé, o sea, necesito que me explique eso. That is practice, Luis. That is practice. And nowadays we have the option to record via WhatsApp or you can just go ahead and access to that is a website.
puede meterse al website y grabar el audio. Download, que es download, es descargar. And then you can share it. Lo puede mandar a WhatsApp, lo puede mandar al grupo que tenemos, porque eso es practice, es práctica. Eso es práctica nada más, eso es practice. Entonces, eso es para que vaya usted practicando y también ayudándose con la parte de listening. Fíjense que es bien importante de que ustedes se graben. Fíjense que yo tengo audios míos. Yo empecé a estudiar inglés en el 2000, 2006, 2007. Estaba en bachillerato. Ya pasaron como unos 17, 18 años, ¿verdad? Y yo me acuerdo que tengo audios todavía por ahí en mi computadora viejita, el disco duro, donde yo estoy diciendo ahí, I am, you are. Y uno se le graba, se graba, se graba. Y cuando usted se escucha, a veces nos da pena, qué feo se me escucha, pero fíjense que también nos ayuda a practicar y a memorizar. Ese es el ejercicio. Entonces, la manera de conclusión de su pregunta es: esa es práctica. Lo voy a mandar, incluso a mí me lo voy a mandar o al grupo para que practique, porque ahí no le va a permitir subir esos audios. Ahí quizás el link lo podrías poner ahí en la plataforma como medida de comentarios. Pero es práctica, Luis. Oye, es practice only. Questions. Oh, okay, thank you, teacher. Okay, thank you, teacher. All right, okay. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? Todos tienen acceso ya a la plataforma. Aquí todos estamos bien. Sí, una pregunta. ¿Hasta cuándo tenemos para terminar el módulo 2? Módulo, la sección 2 es hasta mañana. Por eso vamos a tratar de responder ahora las preguntas de gramática, el uso de this, that y lo que aparece pendiente en la plataforma. Hoy, y también les pido encarecidamente que vean los videos a la par les va apareciendo en español qué significan también, y para ir respondiendo. Y si ustedes tienen alguna duda en específica, ¿verdad? Es algún ejercicio, ténganla siempre lista ahí para poder ir aclarando dudas. Recuerden, como se dijo al principio del curso, usted puede adelantar. Lo que no puede hacer es atrasarse, porque los videos explicativos están alojados en la plataforma. Ahí puede irlo viendo y eso ya tendría, si usted tiene la oportunidad, I know we're busy, sé que estamos ocupados, pero ya nos trae exactamente. Ya la pregunta puntual la vamos a revisar y le damos la respuesta o la resolvemos como clase. Así sería la manera más efectiva. No sé si tienen alguna duda, porque hasta mañana a medianoche que tienen para completar. Teacher, fíjese que yo he llegado a la plataforma hasta donde hay que mencionar los números en inglés y uno tiene que escribirlos. No sé si hay que pasar más o hasta ahí llegaría lo que es de esta semana. Le voy a Gracias. mostrar, vaya, le voy a mostrar si está bien. Aquí estoy mostrando parte de la sección número 2. Ayer vimos What's in Your Bag, ¿verdad? Hoy vamos a revisar el siguiente video, que es el diálogo que aparece ahí, lo que ayer les quedó también ahí de tarea, aparte de la tarea que les quedó de los números, ¿verdad? Había el vocabulario de esta conversation. Eso luego vamos a hacerle check, o sea, responder ahí esas preguntas. Ahí que no me ha cargado bien, pero ahí aparece. Hay que escuchar el audio y luego respondemos. What's this? ¿Qué es esto? It's a CD player, or it's a backpack, or it's a radio. Ahí depende lo que diga. Aquí van a pasar. Entonces tienen que pasarlo. Ven el otro video. Son questions con el where. Eso vamos a ver, Laura. Ya lo vamos a discutir ahora. Where. Con where is it? O where is my computer? Where are your markers, etcétera, etcétera. Eso hay que pasarlo, todo eso tienen que completarlo. Luego se van a las preposiciones, prepositions. Si no logramos ver las preposiciones, el video ahí explica, next to es a la par de, behind o behind es detrás, under debajo. Los ven los videos y bueno, porque se espera que terminemos hasta la parte del knowledge check, esa parte. Miren, aquí nos estoy viendo ahorita, donde ven aquí estas preguntas, ¿sí? Creo que hasta ahí llegaba. Permítanme, quiero ver.
Sí, las preposiciones es el tema que nos haría falta. Déjenme revisar. Pero se espera que ustedes culminen todos estos ejercicios, porque ya, exacto, hasta ahí llegaba, porque ya lo otro ya es Where are you from? Ya ese ya pertenece a la sección número 3. Entonces, lo que se espera es que usted llegue hasta el ejercicio. No sé si me están escuchando, que me quedo frisado. Me veo a mí mismo y veo que estoy frisado. Estoy Sí se escuchando escucha. usted. Sí, va, ok. Escucha usted. Sí, Bueno, se escucha bien. Gracias. Entonces, jóvenes, espero que Está un todos poquito malo, pero se logre otra cosa escuchar. Sí, está un poco lenta quizás la conexión, pero bueno, se espera que ustedes, voy a poner un ratito la cámara, que veo que está utilizada. Se espera que ustedes lleguen hasta el ejercicio que estoy mostrando ahorita. Where are Kate's things? ¿Dónde están las cosas? Aquí ustedes escuchen el audio. Y dicen, ¿verdad? La preposición under the table, in front of the television, on the chair, in the porch. Eso es lo que se espera. Hasta ahí se espera que llegue mañana. Hay que ir viendo los videos. Vamos a ir aclarando poco a poco las dudas que pueden ir surgiendo de los puntos de gramática. ¿Tienen alguna pregunta antes de comenzar? En específico. Isabel. Mañana van a haber clases también el domingo. Mañana no hay clases, las clases son hasta ahora, De lunes a ya viernes. de lunes a jueves. Ah, de lunes a jueves. Mañana no hay clases, mañana es para que ustedes se vayan a la playa, se vayan a agarrar en Zumba. No, ustedes no hacen eso. No, es que los viernes no hay clase. Los viernes no hay clase, los viernes es para que ustedes trabajen en la plataforma y completen todo. Y lo que tienen, es que lo que se ha comprobado, ya fuera de broma, es que los días viernes, la mayoría, a veces un día bien movidos, ya se conectaban poco. Entonces, lo que se decidió hacer es que los viernes no haya clase y que ya les quede como para completar la plataforma. Si usted es una persona que organizada, hoy va a terminar todo, ya se adelantó, va a traer sus preguntas y ya viene, pues está libre, ¿verdad? Para la semana. Oye, pero si no, mañana todavía pueden entrar a medianoche y el sábado revisan plataforma y se mandan reportes. Se mandan reportes. Por alguna razón, usted no completó, pero le faltó poquito para terminar la sección número 2, ya llevaría un poquito de atraso para la siguiente semana, la 3, sección 3, pero se puede poner al día, ¿verdad? Lo crucial es que pasen los exámenes y también ya la última semana que usted esté haciendo. Y es cuando ya se decide si pasa o no pasa al siguiente nivel. Y esta semana ha sido un poquito irregular porque algunos han tenido acceso, están familiarizándose con la plataforma. Así que ya la otra semana ya no hay excuses. No excuses. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo pregunta, teacher. Ajá, Luis. La pregunta es, estamos hablando sobre where is your bag? Y en los ejemplos decía arrive, hacer player, hacer phone, pero cuando habla sobre es un glass no dice a o an. ¿Cuál es la diferencia en ponerle a o an? O sea, ¿en qué momento ponemos a o an? Esa es mi pregunta. Muy bien, yo sé que alguien ya debe saber, a ver quién nos ayuda con esa respuesta. La pregunta de Luis es muy válida y eso sucede en inglés al igual que en español. ¿Quién sabe por qué le ponemos an y por qué le ponemos a algunas veces? Como por ejemplo ¿Cómo? sería an apple, cuando va una, perdón, una vocal anticipada. Esa es la respuesta. Si la palabra que continúa comienza con vocal, debe ser an. Pero si la palabra que continúa no es una vocal, es solo la letra A. Eso aplica en todo, en todo, 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 todo. Luis Roberto. Sí, buenas noches. La pregunta que tenía con respecto a los ejercicios era de que veo que cuando uno le da enviar, ahí aparece como el check, que está bien, ¿verdad? Y lo que no, pues como que está en una X, que está mal. Mi duda era si al corregirlos y obviamente no lo hace bien después, cuenta la nota o el puntaje, no sé, del primer intento, que uno pueda corregir. Esa es como que la duda que tenía, ¿no? Sí, ¿verdad que les deja corregir y mandarlo otra vez? Sí.
Bueno, Sí, sí deja corregir, sí deja corregir. vaya, la plataforma es bien amigable. La plataforma es que usted aprenda, ¿verdad? También, si le permite corregir, es porque le está aceptando una segunda opción. Sí, y le mentiría si le digo que le va a poner 10, pero que la nota se mejora, sí, un segundo intento le mejora la nota. Voy a preguntarle a mi coordinadora para ver si es el porcentaje mismo que le asigna o le varía. Pero nuestra misión que sea first time, ¿verdad? Si no le dimos a la first time a la correcta, entonces we take second time, ¿sí? Pero si la plataforma le deja tomar una segunda respuesta, no se quede con la wrong. Póngale la correct y envíe la correcta. Porque eso le va a ayudar en su nota definitivamente. Nosotros, les cuento, nosotros estamos, bueno, en mi caso estoy en capacitaciones por lo mismo, y si lo que ya les conté, yo trabajo en una escuela pública, es my full time job, a eso me dedico. Nos dicen, no estamos para fiscalizar ni para decir estás malo, sino si te doy una opción otra vez, porque quiero que ya esta vez lo corrijas el error. Entonces, y eso, al contrario, en vez de afectar, ayuda, porque I make the correction and it helps me, me ayuda, ¿verdad? Así que la plataforma en este sentido es bien amigable. Bien. Así que si les permite hacerlo, conclusión, manden. Está dando. Así que manden. Ahora, ¿cuál porcentaje? Seguir las materias. Voy a mandar un mensajito ahorita, así le tengo la respuesta. Si le gano, si Teacher, le va. Ajá. yo tuve una experiencia así ayer y en una pregunta estaba un poco dudoso, pero después la misma plataforma me decía en qué estaba equivocado. Lo corregí y me puso los 25 puntos, o sea, siento de que no hay inconveniente en corregir. Vale, entonces ahí está la respuesta. Si le puso los puntos es porque le está diciendo que le está aceptando la second choice, second answer. Muy bien. Entonces, de todas maneras, yo le confirmo, pero si alguien le marcó los puntos, es porque sí lo está dando, ¿verdad? Y así que that's good. Y sí, la plataforma es bien friendly, super friendy. Ok, veo algún par de mensajitos ahí, donde creo que son de lo mismo que hablamos. Excelente. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, comenzamos a ver los temas. Hay algunas explicaciones pendientes. No sé si también ya avanzaron en revisar los videos. Si no, ahorita lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Y sí les pido que los knowledge check que van apareciendo, si se aseguren que lo completen todos, porque esos sí van medidos, van también evaluados. All right. So, we start with this. We did this yesterday, right? We practiced this conversation yesterday. I don't know if you have questions about this one. Do you have specific questions about this vocabulary or pronunciation? ¿Preguntas o pronunciación about this question? ¿Estamos claros? Yes, teacher. Bueno, entonces solo por cuestiones de que sí quiero ver si hicieron la tarea. ¿Quién quiere contar antes de pasar la otra? Del 10 en 10 hasta el 100. Esa era la tarea, ¿verdad? I am teacher. Ok, vamos Luis. Y luego Okay. Isabel. 20. No, bueno. Tendría que ser 10, ¿verdad? Comienza. 10, 20, 20, 30, 40, 50. 50, 70, 80, 90 y 100. Sí, muy bien, está súper aceptable. Mi tío, Oscar, Isabel, luego Gabriela y luego María. Me cuesta un poco pronunciar el 100, pero ahí Ver. voy. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, on onward. Muy bien, todos los dijo bien. Hay que practicar el 100, ¿verdad? Escuche cómo lo digo: 100. 1, 1, 1, luego 100. 100, 100, 100, 100. Algunos dicen 100, porque A también es 1. Porque en inglés la letra A en español es 1 o 1. Así que 100, 100, 100. Gabriela, gracias. Thank you so much, Isabel. Gabriela.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Muy bien, diga una vez más el 10, Gabriel. Ten, 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 Ten. ten, ten, Ten. ten. Sí, dos más, todo muy bien. Thank you so much. Solo el 10 es 10. Sonido de E, 10. Okay, thank you. María Vázquez, go ahead. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y 100. Hola, ¿se escuchó? Sí, se escuchó, pero creo que él se desconectó. Ah, Creo okay, gracias. que el tío está desconectado, nosotros estamos en línea. Es que estaría mala la señal. No me escuchan, guys. Ok, ahorita sí, Ahorita tío. sí. Fíjense Ahorita que sí. no le escuché, entonces sí mi señal es un poco mal. ¿Podría repetir, por No, es que favor? está todo así. Repeat, Hola, sí. please. Ten, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Está muy bien, excelente. Está muy bien, excelente. That's good. Va, ¿quién más? Margarita, creo que Margarita, ¿verdad? Sí. Please. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Está muy bien también. Juan Carlos Vázquez. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Muy bien, César. 10, 20, 30, 40, 60, 60, 70, 80, 90, 100. Muy bien, está muy bien, Carla. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Good, thank you so much. Reina, terminamos con Reina. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Muy bien, dos cosas les voy a mencionar. Número uno, el número 30. El número 30, asegurémonos que sea 30. Como un sonido de E, 30. 30 o 30. 30. 30. Es como un sonido de TH. 30, 30. No sé si alguien hizo el ejercicio de ponerse ahí el translator, decirle 30 and 13. Si lo dijo bien, ahí le aparecería. Si dice 30, va a aparecer 30. Si lo dijo 13, va a aparecer 13. Esa es una idea. La otra idea es que usted puede contar de 10 en 10 hasta 100. Solo le va a poner el número del 1 a 9 entre medio y ya suena, ya sería un número diferente, un número nuevo en esa misma decena. Por ejemplo, si digo 65 sería 65, 88, 88. Eso es una, sí que si ya puede contar en decenas, solo asegúrese que le pone el número del 1 al 9 in between, en medio de, y ya estaría contando en esa misma decena. Así que en los números llevan esa estructura fácil, no es complicado. Necesitamos continuar con la siguiente lección. Así que gracias a los que participaron, I appreciate it. Hablemos de este tema. Para ello quiero, primero las dos preguntas claves son, what's this and what's this es singular and what are these es plural. La pronunciación de uno y el otro solo radica en que uno es un poquito más largo. Si se fijan, what's this, this como tal, this es sonido corto, this, this.
this. En cambio, el otro es this, this. Es un poquito más largo. Esos sonidos bien parecidos. ¿Qué vamos a aprender y cómo se utilizan estos? This and this. Si ya vieron el video, ustedes notaron cómo se utiliza. Sin embargo, si no lo ha visto, vamos a hacer una breve explicación. En primer lugar, estos clases se llaman demonstrative pronouns, que son pronombres demostrativos. Why do we say demonstrative pronoun? Porque los demonstrative pronouns son aquellos que muestran, así, por eso es demonstrative pronouns, son pronombres demostrativos. Si yo en este momento, voy a quitar el background, quizás eso hace ver. Si yo en este momento tengo en mis manos, vaya, aquí tengo, nosotros que me están viendo, los marcadores. Si yo digo plumones, si yo digo this, así, this, el primero, esto es este o esto, está cerca, está en mis manos, y le pongo this es singular. This is a marker, uno, this is a marker. Entonces, this is significa este es, singular. Vamos a decir que esto es dos cosas, singular, singular, pero también es near, que significa cerca. Está, lo puedo tocar, está cerquita de mí. Si yo digo this, vean lo que pasa, this, ya no le pongo is, le pongo are. Pero are, eso es plural, plural, porque son, plural, plural. Y también está cerca, near. El objeto está cerca de mí. Como por ejemplo, si yo digo, this is a marker, lo tengo en mis manos. Pero si yo quiero decir el plural, sería these are markers. Y no le pongo la letra A porque la A es uno. Así funciona. Si yo ahorita digo, this, como está aquí, this, dame. Si digo this, vamos a this is singular, these are plural. Objeto cerca. Cuando voy a mencionar eso por motivos de explicación y para que se vaya comprendiendo por qué le puse near, voy a poner ahora those. Miren, voy a ponerle con color diferente, vamos a usar azul. Those. En that, vamos a ponerle that, that is, esto es singular, singular, pero en el caso de este no es cerca, esto es lejos, esto es far. El otro es those are, es lejos también, pero es plural, plural, esto es far. O sea que si yo digo, those are markers, si los tengo en la mano, eso contiene un error. Tiene que ser que están lejos. Puede ser que están en la ventana o lejos de mí. Y si, bueno, digamos un ejemplo de los carros. Si estoy a la par de mi carro, digo, this is my car. Pero si está lejos mi carro, tendría que decir, that is my car. Porque está lejos de mí, that is my car. Y solo es uno. Si tiene más de un carro y están lejos, tendría que decir, those are my cars. ¿Sí? Quiero que usted me dé un ejemplo. Un ejemplo, utilizando, enfoquémonos ahorita en la primera parte, con this is and these are. Un ejemplo de cómo lo utilizaría, tomando en cuenta que is es singular y are es plural. Esto es, estos son... estos son. Ahí el chat me puede mandar un ejemplo. Ok, teacher, this is my pencil. ¿Verdad? Ahí, si gusta, vaya mostrando, más de compartir, vaya mostrando ahí en la pantalla y digan que es suyo, ¿verdad? This is my pencil. Ok, this is my pencil. Ahí lo tiene, ajá. Ahí en su cuarto. This is my book. Ajá, this is my book. ¿Qué más? These are my pencils. These are my pencils. Muy bien. Plural. Plural. ¿Qué, ahí en donde están? ¿En su sala? ¿En su habitación?
Ahí es, puede que lo que tengan ahí a la par pueden utilizarlo para mostrarnos. Y tiene su chucho, su gato por ahí, diga, este es mi chucho. This is my dog. Este es mi. This is my shoes, teacher. This is my shoes. Uno, ¿verdad? Y si fueran los dos, One. sería. These are my shoes. Ajá. Muy These are my bien. shoes. Ajá, these, exactamente. Qué mejor ejemplo, ¿verdad? These are my Okay. shoes. Sí. Muy bien. De repente se quita uno, el pantalón, this is my pad. No, ese no lo va a enseñar, ¿verdad? Se quita y this is a clock. Ese es un reloj, le faltó la C ahí, pero ahí está la idea, César. This is a clock. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Los que tienen apagada la cámara, no entienden o this is a ruler, this is a ruler, esta es una regla, muy bien. Las cámaras apagadas. Emma, Luis, José Luis, Morris, Daisy, Aarón, Gladys, están durmiendo, están sleeping. What are you doing? ¿O This están is my book, ocupados? teacher. Teacher, this is Okay. my book. This is my This is my book. book. Nice. That is your book. Yo le digo that is your book porque no lo tengo aquí, ¿verdad? That is your book. Ese es el suyo. That is your book. Okay. Okay, nice. Ahí está la idea. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Los que no han entendido, pregunte, pregunte. Vamos a repetir conmigo. Importante. Yesenia iba a preguntar algo. No, ya estuvo, ya. Importante, guys. It's really important that you notice how the answer changes. For example, if I say, what's this? ¿Qué es esto? La pregunta podría ser respondida con this is an earring. This is an earring. Sin embargo, aquí tenemos it's an earring. What are these? La respuesta podría ser these are earrings. ¿Sí o no? Sin embargo, aquí tenemos their earrings. ¿Qué significa eso? Que en nuestra respuesta podemos responder con it si es singular y con there si es plural. ¿Ok? Aunque preguntemos con this is, this is. Ahí repitamos un par de veces. Después de mí, si gustan, lo hacen. It's. La contracción. It's. It's. It is. It is. There. 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 They are. They are. They are. What? What? What is? They are. What is? What is? What is? What is? This is a camera. What is? A camera. These are cameras. This is a camera. These are cameras. Bien, ahí es. Así como lo hacen, la verdad que me gusta porque sé que están practicando. Ahí es la mejor manera. Hay que repetir bastante para que se nos vayan quedando los sonidos. Let's continue. Vamos a avanzar un poquito más por cuestiones de tiempo. Tenemos un. Vaya. Ok. Está esa conversación. Voy a decirlo una vez y luego me van a ayudar practicándola. Presten atención a la conversación, que hay varias cosas que le vamos a aprender. Kate, tenemos a Kate, tenemos a Joy, tenemos un waiter. ¿Saben qué significa waiter? ¿Alguien ha escuchado la palabra waiter? Cero. El mesero. ¿Cómo se dice mesera? Mesera. Waitress, muy bien. Waitress, waiter, waitress. Waitress. Esa es la mesera, la que se sienta a tomar un par de copas. Waitress, 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 waitress. Sit down next to me. Waitress. Ok, muy bien. Entonces, una vez esto, luego ustedes me ayudan. Oh no, dice Kate. Ahí ven la foto, ya se va de Carlos Café. Estaban ahí tomándose un cafecito, Carlos Café, y empieza. Oh no, where are my car keys? Where are my car keys? ¿Dónde están mis llaves del carro? Y Joe le dice, relax, relax, Kate. Are they in your purse? ¿Tienes ahí en tu purse? El purse es eso donde está buscando Kate. Este es el purse, la bolsita, el bolso de las.
Solo de mujeres, los hombres no usamos sports, a menos que sea del otro equipo. No, verdad, Kikino, entonces eso es, estoy siendo demasiado sincero, ¿verdad? No, no, no es eso, estoy discriminando. O sea, no, purse es para ladies, y para los hombres usamos wallets, que esta es la billetera, wallets. Sí, ok, good. Sigamos, going back, vamos a regresar. Relax, Kate. Are they in your purse? ¿Están en tu purse, en tu bolsito? No, they're not. They're gone. They're gone. Se han ido, han desaparecido. I bet, te apuesto, they're on the table in the restaurant. Te apuesto que están en la mesa en el restaurante. Sale ya el mesero y le dice, excuse me, are these your keys? Are these your keys? La tiene en la mano, mire cerca. Yes, they are, Miss Kate. Thank you. Y yo le respondo, sí, ves, sí, no problem. Está bien. Y el waiter insiste y le dice, and is this your wallet? ¿Está tu billetera? Dice Kate. No, it's not. Where is your wallet? Yo, ¿dónde está tu billetera, yo? In my pocket, bien seguro yo, ¿verdad? In my pocket, en mi bolsa, ahí la tengo. Wait a minute, espera un momento. That is my wallet. Miren, como no la tiene en sus manos la billetera, usa that. That is, esa que tiene ahí el mesero es mi wallet. ¿Sí? That is my wallet. Así funciona. Ya más o menos con esa explicación sé que bien rápida, pero me gustaría que alguien se animara a tratar de pronunciarla. Necesito 3 personas que la digan. Necesito a Kate, necesito a yo y un waiter o un waitress. ¿Quién se anima? 3. Tenemos yo voy a ser yo. Ahí tenemos a Joe ya. Entonces falta Kate. ¿Quién va a ser Kate? Vamos a decir que Kate va a ser reina y Emma va a ser la waitress. Emma es la mesera. 3, 2, 1. Go then. Oh no, where are my car keys? My car keys? Así es verdad. Keys. Hola, ¿me oyen? Sí, la escuchamos. Okay. Okay. Repeat, please. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they're I. Thank you. Sí, no problem. Is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Why? That is my wallet. Muy bien, ahí está. Excelente, gracias, Emma. Sí, ya sé que aquí está Emma. Ya ha perdido. Ok. Thank you so much. Lo hicieron muy bien, lo han hecho muy bien. Good job, good job. Me gustaría saber qué preguntas tienen y qué pronunciaciones aún no están claras de esa conversación. Questions and also meaning, significado, meaning. Are they? No es they are. No sé, es una pregunta. Muy buena pregunta. De hecho, la otra slide que viene se trata de eso. Le voy a responder de la siguiente manera, César. Si yo le digo, you are César, le estoy diciendo, usted es César. Estoy seguro, estoy afirmando. Pero si digo, are you César, estoy preguntando. Entonces, cuando hacemos una inversión, eso es una pregunta. El verbo to be es tan fácil que solo lo invierto y hago una pregunta. Yo digo, I am a teacher, am I a teacher? Are you a teacher? Yes, I am, no, I'm not. Son respuestas cerradas, con preguntas cerradas, open-ended questions.
Close-ended questions, perdón. Close-ended, cerradas. Close-ended questions. Muy bien. ¿Qué otras preguntas tienen? Are we okay? Entonces vamos a continuar porque tenemos que avanzar un poquito más en las siguientes. Veamos este punto. This is exactamente lo que ya preguntó César. Qué bueno. Cuando hacemos una inversión en el verbo to be, entonces automáticamente estamos hablando de una pregunta. O sea que yo puedo decir, this is your wallet, si estoy seguro, pero si no, pregunto, is this your wallet? Is this your marker? Is this your phone, Reina? Y si Reina dice, si es el mío, yes it is. Si no es el mío, no, it is not, o no, it isn't. Si agarro estos dos marcadores y le digo a este, Luis Antonio, are these your pens? Are these your markers? Y si son, tell me, si yes they are, o no, they're not. ¿Sí? No, they are, no. No, they're not. Eso es bien fácil. Mándenme una pregunta cerrada como las que estamos viendo aquí con sus propias ideas al chat. O si quieren hacerlo de forma verbal, háganlo también. It is your shoe? No, it isn't. It's your shoes. Muy bien, está bien. ¿Otras? Okay. Is this your computer? Is this your computer? No, it isn't. This is my computer. Aquí la tengo. Okay, good. Hay más preguntas. Ahí está la idea. Good. ¿Otras preguntas? Is this your batidor? No sé cómo se dice esto. Y eso no es para, fíjense que batidor, quizás podría ser shaker, no sé, se me ocurre porque no es para rascarse. No, es para batir. Para batir es huevos. Es como para hacer postre, harina de postre, ajá. Ah, batidor, yo creo que es shaker, pero I'm not sure, vamos a revisarlo. Alguien, aquí cuando me preguntaron chiropractor, practicer, no me acuerdo, alguien me preguntó eso. Chiropractor. Bueno, batidora. Let's see, vamos a check it out. Así se llama eso, batidora se llama. Un batidor manual, algo así para mover algo suave. Sería mixer, que viene de un mezclador, porque no hay más. Luego aparece ya la ¿cómo se llama? La batidora, pero es la licuadora, que ese es un blender, pero sí sería un mixer. Sí, bien, queda, bien. Mixer, queda bien mixer, ¿ok? Viene del verbo cuando está mezclando, mixer. Oh, sí, porque un blender entra en la categoría de una licuadora. Bueno, quiero ver, ahí me han mandado un par de ejemplos. Nice, lo podemos leer. This is my computer, es una afirmación. This is my dog también. Is this your class? Es una pregunta. Is this your class? Yes, it is. Or no, it isn't. Is this your pencil? Norma, hay que ponerle signo de pregunta. Is this your lens? Eso solo es uno, ¿verdad? Si son lens o más de un lente de contacto, son eso, creo. Ese sería, are these, porque son más. Quiero ver, are these your, en el caso, Rina, are these, sería plural. Are these your pens, con S. This is box, this is a box, pongámoslo. Sí. Ok, bueno, that's good to know that we continue. Creo que ahí está la idea. Vamos a hacer ahora preguntas con WH word. In this case, we are going to focus only in where. Where? Do you know how to say where in Spanish? Do you know how to say where in Spanish? ¿Quién sabe cómo se dice where in Spanish? ¿Dónde? Ajá, ¿dónde, verdad? ¿Cómo decimos dónde estás ahora? En inglés. Where are you now? La de Alan Walker, ¿verdad? Where are you now? Y pero hay una canción de Nazareth que se llama Where Are You Now también, ¿verdad? ¿Se la han escuchado? Sí, ¿dónde estás ahora? ¿Te fuiste? Ingrata o ingrato, no sé, ¿verdad?
Where are you now? Where are you? Where, si se fijan, no dice where you are, dice where are you, porque es una pregunta. Let's take a look at this example. Where is your wallet? ¿Dónde está tu billetera? It's in my pocket. Where are my keys? They're on the table. O sea, que si es singular, digo where is, y si es plural, digo where are. Y si lo usamos con los subjects, ahí ustedes sabrán que where are va con you, pero va con they, también va con we. ¿Cómo diríamos en inglés dónde estamos en inglés? Where are. Where? Where we are. Where we are. Where we are. Casi, casi. Es una pregunta. ¿Cómo decimos? Where are. Where are. Hey. ¿Dónde estamos? Where are here? Hey. ¿Aquí? No, ¿verdad? Where are? ¿Qué dijo Margarita? I'm sorry. What did you say? Where are here? No. No, ¿verdad? Where are they? Where we are. Where we, pero si es una pregunta, ¿cómo digo entonces? Where are we? ¿Dónde estás? Where are you? You. ¿Dónde está ella? Where is she? ¿Dónde están ellos? Where are they? Siempre la misma estructura. Bueno. Sí, no se sale de ahí. Entonces, ahora creen una pregunta. Tienen 2 minutos para crearme una pregunta con where are o y una con where is. Una y una me crean. Cualquier idea que se agregue estaría bien. Where are y where is. Pueden mandarlo al chat o pueden escribirlo, pueden hacerlo verbalmente. I'm sorry. Where is Luis? Ajá, ¿dónde está Luis? Where are your friends? ¿Dónde están tus amigos? Ajá, nice, I like it. Send me more examples on the chat, please. Where are these children? Where are these children? ¿A dónde están esos niños? Ajá. Where are friends? Where are your friends? Faltaría. Ajá, I'm sorry. Where are your cell phone? Where is your cell phone? Porque es solo uno. Ah, where is, okay. Uh-huh. Where is your cell phone? Ajá, muy bien. Where is your family? ¿Dónde está tu familia? Fíjense que interesante. Family se escribe is porque se toma como un grupo, uno nada más. Es un nombre colectivo. Aunque sean varios miembros, pero solo es un grupo. Where is my phone? Where is my phone? Sería, no, where are is. Solo es uno. Where, ¿sí? Where are you, brother? Where are your brothers? Son más de uno. Where are your brothers? Faltó una S. Where is my phone? Where is your drink? ¿Dónde está tu bebida? María Vázquez está hablando en bebida. Where are my brothers? ¿Sí? Where are my shoes? Where is the cell phone? Muy bien, Luis. Where is your father? Where are your pencil? Where is my sister? La profesora es una hermana. A menos que sean más hermanas de una, sería where are my sisters, es plural. Sí, ahí está. Entonces, ya que veo que pueden crear preguntas con where, expandámonos un poquito más y creemos con otros WH words. Los WH words que aparecen en esta siguiente pantalla son palabras para generar preguntas abiertas. Entre ellos tenemos who. ¿Saben qué significa who? ¿Cuándo? ¿Quién? Ajá. ¿Y what? ¿Qué? ¿O cuál? También puede significar cuál. ¿Cuál? What? ¿Y when? ¿Qué es when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y where? Ya vimos que es dónde. ¿Dónde? When. Ajá. ¿How? How ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá. ¿Cuánto cuando le ponemos how much o how many?
Pero solo how es cómo. En why, ¿qué es why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, exactamente. La manera de responder why es because. Porque because es la manera de decir because es porque. Como yo digo, Rina, ¿por qué está triste? Usted le dice, ah, porque no sé, no hice la tarea. Entonces, pero ese porque es because. ¿Cómo dirían por qué estás triste en inglés? Because. Sad. Sad. Entonces, ¿cómo sería por qué estás triste? Because I'm sad. Ajá, pero ¿cómo preguntarían? Porque because es para responder. Entonces, ¿cómo preguntamos? What are you sad? Ajá, muy bien. Why? ¿Por qué? Why are you sad? Porque estás triste. Why are you sad? Estás vivo. Why are you sad? Because I am broke. ¿Saben qué es eso? I'm broke. Porque estoy acabado. Sin dinero. Soy pobre. Because I'm broke. Quebrado. Estoy quebrado. Estoy jodido. I'm broke. En salvadoreño. I'm broke. ¿Sí? Ahora la otra cara de la moneda. Why? Siempre haciendo preguntas. Miren, why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Aquí puede ser otra respuesta, ¿verdad? Because, a ver, ¿qué because, le ponemos? Because, ¿qué le ponemos? Because I happy birthday. Because I happy birthday. Entonces, sí, mire, because it's my birthday. Ajá, es mi cumpleaños. Uh-huh. Ajá, me van a regalar un par de cubatas. Birthday, it's my birthday. It's my birthday. Oh, because it's my birthday. Sí. Pero piensen sigan la estructura. No tienen que salirse de la estructura. Creen una con who, una con what. A ver cómo les va. Pongan el verbo to be siempre. Miren los ejemplos que les he dado. Yo les he puesto el verbo to be. Mire, are. Siempre va el are. Y luego el sujeto. ¿Qué? ¿Alguna idea? ¿Con who? Who is your BFF? ¿Quién es tu best friend forever? Who is your BFF? My best friend, mi mejor amigo, is en quién? Ese es con who. Y piensen otros ejemplos ustedes. Solo sigan la estructura. No se salgan de la estructura. Ay, tengo varios, no los había leído. Vamos a leerlos. Tenemos un par de minutitos todavía. Where is your father? Where is my sister? Where is my friend? Where is pastry shop? Ajá, ¿dónde está la tienda de panes, ¿verdad? Dulces, la pastelería. Where are my parents? ¿Dónde están mis papás? Muy bien, ¿alguna otra con otro WH word que no sea where que puedan ustedes agregar? Who is your brother? Who is your brother? ¿Quién es tu hermano? Who is your brother? That is my brother. Y está lejos, ¿verdad? ¿Qué es? He is my brother. Muy bien. What do you need? What? Dígalo otra vez, por favor. What do you need? What do you need? Who is your son? ¿Quién es tu hijo? Yeah. Why are you enojado? ¿Sí? Vaya, la pregunta suya, Carla, ya se sale de es otro tema, pero la voy a escribir para que si dijo what do you need, ¿verdad? Así dijo, ¿ah? What do you need? Yeah. What do you need es que necesitas, pero ya esta estructura es presente simple, ya no usa el verbo to be. El verbo to be tiene que decir ser o estar. Por ejemplo, ¿quién es ser? ¿Quién es tu amigo? ¿Por qué estás triste? Lleva su pregunta, what do you need, es presente simple, que en su momento vamos a estudiar el do y el does. Sí, pero está buena, pero no es el tema. ¿Sí? ¿Ok?
¿Qué otras preguntas tienen? ¿Qué otras ideas? Aquí hay un par. Who is your son? Why are you angry? What is your phone? ¿Cuál es su teléfono? ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Qué dudas tienen? What questions do you have? Questions. Who are teacher of the English? Sigamos la estructura. Who, quién, es, ¿verdad? Who is your English teacher? No tiene que salirse de la estructura. Who is your? No digo are porque si digo are, a menos que sea más de un teacher. Si solo es uno, es is. Who is your English teacher? Ahí lo mandé. When are you come back home? Fíjense, Rina, que el caso que usted está escribiendo, usted quiere decir cuando regresas a la casa, ¿verdad? Pero si usted dice cuando regresas a la casa, en español, ¿cuándo regresas a la casa? Ahí nunca se usa el verbo to be. Nunca dice cuándo estás regresar o cuándo es regresar o cuándo. O sea que allí no se usa el verbo to be. ¿Cuándo regresas a la casa? Es una pregunta simple, al igual que planteó, ¿quién fue quien dijo? What do you need? Es la misma. Esa pregunta entraría, se diría, la vamos a dar chat ahorita. When do you come? Así, when do you come? When do you come back home? Ahí sí. Porque no estoy utilizando el verbo to be. Es presente simple esa. Se usa otra estructura. O sea que cuando usamos el verbo to be, los verbos no los ponemos así en forma base. Ponemos ya ese otro tiempo, ese presente simple continuo. Él lo vamos a estudiar también. Pero al momento, solo sepa que ahí no va el are. Ok. Who is your guitar? ¿Quién es su guitarra? Aunque guitarra es guitar con U. Who is your girlfriend? Who's your father? ¿Quién es tu tata? ¿Quién es tu papá? Who's your father? I'm your father. Soy tu papá. Ok. Son las preguntas. Who's your mom? Who's your mom? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu mamá? Haceme caso. I'm your mother. I'm your mother. Ok, muy bien. Clase, solo les quedaría pendiente ir a ver el video de los posesivos. Y pues la misión de ustedes es ir a completar los ejercicios en la plataforma. ¿Sí? Yo creo que si hay dudas, todavía las podemos revisar el lunes, pero usted que es en la misión de completar los ejercicios, puede volverlos a tomar y mandar otra segunda respuesta y se la va a aceptar siempre el sistema. Recuerde que la plataforma es bien friendly y le da la opción de volverlo a reenviar y pues no le va a afectar. ¿Tiene alguna pregunta antes de finalizar? Sí, yo tengo una, o sea que mañana no habrían clases. Mañana no hay clases. Mañana usted puede irse de party, se va ahí para el Paseo del Carmen. Las tareas. Ahí se va y se va para la playa y ya no hay tareas ni nada. Bueno, si usted se organizó, ya terminó. Si no, mañana se dedica a hacer las tareas. Sí, mañana no hay clases. Solo las clases son del lunes a jueves. O sea, estoy terminando la primera semana. Imagínense cómo. Ayer hemos comenzado. El tiempo va bien rápido. Vamos a estar en diciembre cantando Merry Christmas y usted ya va a poder decir a su compañero, a su amigo ahí en inglés, hello, good morning, allá Margarita, y ya va a hablar un poquito. Sí, así pasa el tiempo rápido. Así que, bueno, es un gusto una vez más. Pasen un bonito y feliz fin de semana. Tienen viernes, sábado, domingo, nos vemos hasta el lunes. Primero Dios. Okay, have a good one and see you on Monday. Thank you, Titi. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye.